Bueno, pues aquí estamos, Abraham, en Mix Fight, otra vez. Ya está todo preparado para otro gran combate, el que van a disputar Cristian Escribano y Narek Avagian. Bueno, bueno, vamos a escuchar al speaker, ¿no? Bueno, pues ahí acaba de presentar a Cristian Escribano, ¿no? Sí, Cristian Escribano del gimnasio Adoc, que le acompaña Chento Márquez, otro gran luchador de MMA. Hay que recordar, como muy bien has dicho, Abraham, que es un combate de MMA. Sí, combate de MMA a 3 asaltos de 5 minutos. Bueno, 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 pues ahí estamos viendo cómo se despoja de todo para subir al ring Cristian Escribano. Español, combate en casa además, ¿no, Abraham? Sí, combate en casa, con toda la afición de su parte. Un luchador muy querido en Valencia. Bueno, 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 pues ahí lo estamos viendo. Vamos a ver la presentación de la esquina azul. Bueno, pues ahí está la salida de Narek Avagian, el armenio, Abraham. Vaya espectáculo de luces y sonido que ha preparado Bardán para este Mix Fight. Sí, la verdad es que no ha escatimado en nada este promotor valenciano, también de origen armenio. Nuestro amigo Bardán, al que le tenemos que agradecer una vez más el detalle que tuvo para nuestro canal, ¿no? Para Titan Channel, entregándonos una placa como agradecimiento, y le tenemos que dar las gracias también por confiar en nosotros para ser su medio de comunicación oficial. Bueno, ya ahí empieza, ¿no? Ya están preparados en la esquina roja Cristian Escribano, esquina azul Narek Avagian. Chocan guantes. Inicia con ese middle kick Narek Avagian. Los dos luchadores moviéndose en el centro del ring. Entra Narek Avagian al derribo. Se lo lleva al suelo. Ahora se incorpora muy bien Cristian Escribano. Le vuelven a intentar a derribar Narek Avagian. Está ahí aguantando bien Cristian Escribano. Le derriban. Le intenta coger a una pierna ese agarre. Está intentando Cristian Escribano, luchando ahí por ponerse de pie. Ahora le ha cogido en la guardia a Narek Avagian. Vamos a ver cómo se desenvuelve en estos primeros inicios de combate. Bueno, Abraham, y estos luchadores caucásicos siempre muy fieros, ¿no? Sí, son luchadores muy fuertes, muy agresivos. Ahora vemos cómo está defendiendo con las piernas de ese posible, esas entradas con las manos de Narek Avagian. Se está defendiendo Cristian Escribano. Está posicionado encima de él. Intenta ahí trabajar con sus manos Narek. Se lo lleva muy bien a las cuerdas. Ahora se incorporó muy bien Cristian Escribano. Le derriba. Muy bien. Vemos ahí los aplausos del público. Cómo la animan a este luchador valenciano. Y lo cierto es que la MMA siempre barre muchos aplausos por parte del respetable. Y la gente, sí, pues bueno, se... cuidado, fíjate, cuidado, que agarre. Ha cogido una posible llave de brazo. Se salió muy bien Cristian Escribano. Intenta conectar ahora con el Ground and Pound. Y lo que hablábamos... Combate muy movido en estos inicios. Han empezado con mucha fuerza los dos. Lo que hablábamos el otro día entre el combate de Crazy entre Miguel Carmona y Germán Eber, ¿no? Pues que es muy complicado luchar fuera de la jaula en MMA, ¿no? Porque, claro, los apoyos son distintos contra las cuerdas, ¿no, Abraham? Sí, siempre contra las cuerdas, pues es más complicado. Y eso, ¿no?, que Bardán tiene la red esa, que quieras que no, pues algo se debe notar, ¿no? Pero bueno. Sí, es otro sistema del ring, no es el ring convencional de boxeo.
Ya vemos cómo Cristian está ahí trabajando con las manos. Va a llevarles el árbitro al centro del ring y a recuperar la posición en la que estaban. Sí, es una característica de los combates de MMA en ring, ¿no, Abraham? Eso es. Cuando llegan a una posición un poco... que están ahí en una posición un poco peligrosa de salirse de las cuerdas, le llevan de nuevo al centro del ring. Cristian Escribano ahí de pie. Cuidado, intentó saltar sobre el cuerpo de Narek Avakian. Narek se intenta levantar, se levanta, le deja a Cristian levantarse. Uf, peligrosísimo ese crochet de izquierda que le lanzó Cristian Escribano. Ahora intentó el 1-2 Narek. Muy duro Narek. Bueno, vi que bien pasó esa mano por debajo, ese puñetazo en giro que le había lanzado Narek. Lo pasó muy bien Cristian. Cuidado que le ha cogido y bonito, bonito ese intento de suplex que les consiguió ahí un gran derribo por parte de Cristian Escribano. Un minuto 40 ahora mismo, en segundos. Un emocionante primer asalto que estamos viviendo. Bueno, pues... grandes derribos y buenos golpeos que estamos viendo por parte de los dos luchadores. Bueno, y ahí vemos que Narek Avakian... al más puro estilo Tito Beltrán, ¿no? Sentado en el ring. Ahora está, vamos a ver qué hace que Cristian, si le deja que se levante. Sí, se levanta. Vuelven a la lucha de pie con esa guardia del zurdo de Cristian Escribano. Uy, intentó ese 1-2. Cuidado con esa rodilla de Cristian Escribano, que casi alcanza al armenio. Bonita esa rodilla de nuevo. Ahora se desestabilizó. Uf, cómo le llegó con esa patada al rostro Narek Avakian a Cristian. Perdón, Cristian a Narek. Sí, sí, increíble. Sí, sí. Vaya golpe a la entrada ahí. Bonita esa combinación de manos ahora. Trabaja con las rodillas ahora Narek Avakian. 40 vaya segundos. Combate intenso. Se lanza al derribo cogiéndole con una pierna. Le derriba a Cristian Escribano. Está el luchador armenio intentándoselo llevar al suelo. ...15 segundos apenas para concluir este primer asalto. Intenta cogerle la espalda ahora a Narek a Cristian. Muy bien Cristian, muy bien conectando con esas manos ahora. Salvado por la campana. Primer asalto. Pues muy buen primer asalto que hemos visto por parte de los dos luchadores. Se le ve al armenio ciertamente castigado, con mucha gana, ¿no? Sí. Vemos repeticiones, las acciones más espectaculares de este primer asalto, Abraham. Se le ve muy cansado al armenio en este descanso del primer asalto. Sí. Bonitas las acciones, qué bonito. Bueno, ahí es derribos. Intento de suplex, ¿no? De derribo. Bueno, eso ha sido un derribo. Eso ha sido un derribo convencional, ¿no? Sí. El derribo, ahora vemos la llave de brazo que intentó cogerle, ¿no? Armenio a Cristian Escribano. Se que salió se muy bien. Muy bien, Cristian. Bueno, este... bien esa esquiva. Y ahora sí, el derribo que le hizo Cristian a Narek. Y esa patada. Esa patada al rostro. En el mentón, justo. De... sí, justo a la entrada de... justo cuando iba a entrar el luchador armenio. Vamos a Cristian y en su esquina Tito. Acompañado Tito Beltrán y Chento Márquez. Bueno, algo le pasa al armenio o... nada, le están recuperando, está muy cansado. Bueno, y empezamos ya con el segundo asalto, Abraham. Sí, inicia con el 1-2 el armenio y ese middle kick. Bien Cristian con esos pasos atrás quitándose los golpes y saliéndose al lateral. Ahora muy bien esa patada lateral a la entrada del luchador armenio. Lanza ese high kick ahora Narek. Buena contestación. Ahora intentó la rodilla Cristian Escribano. De nuevo esa rodilla. Peligrosísimo Cristian. Intenta con ese 1-2 fuerte ahí el luchador armenio. Algo de sudor puede ser de alguno de los anteriores derribos, ¿no, Abraham? Sí. Se haya quedado ahí. Un poco mojada la lona y la está secando el árbitro. Muy bien, muy bien. Lo hizo ver Cristian y se está procediendo también a secar en los pies para no volver a resbalar y continuar con este asalto que está siendo tan interesante como el primero, Abraham.
Muy interesante. Uf, vaya derribo le ha hecho ahora Nadal. Bueno. Cuidado que se salen del mapa. Cuidado que se salen, sí, se salen del ring. Nada, van a recuperar la posición en el centro del ring. Vuelven ahí, intenta la entrada ahí a las dos piernas, pero muy bien el sprawl de Cristian Escribano saliéndose de esa situación. Uf, cuidado ahora conectando con esos golpes Cristian Escribano. Muy bien trabajando ahí el gran unpound. El armenio intentándose proteger como puede, ¿no, Abraham? Sí, ahora mismo el armenio pues está intentando cubrirse el rostro, que no le lleguen esas manos que está sacando Cristian Escribano. Y les para el árbitro. Vamos a recuperar la posición al centro del ring. Están ya muy metidos debajo de las cuerdas. Vuelven a esa posición. Ahí metiéndole el peso en el lateral Cristian Escribano. Intenta el luchador armenio salirse. Intentando darse la vuelta. Vamos a ver si Cristian consigue ganar una buena posición para trabajar esos golpes al rostro como estamos viendo ahora. Intenta que no le coja la guardia Cristian. No, le está puntuando Cristian. Sí, está puntuando, está llegando con esos golpes. Está muy bien ahí conectando con esa mano izquierda al rostro del luchador armenio. Cuidado que le ha cogido la montada. Ha llegado a la posición de montada, muy bien. Uf, cómo está llegando con esos golpes al rostro Cristian. Cuidado que a punto estuvo de cogerle también una llave de brazo. Ahora ha pasado a montarle la espalda. Qué bien le ha cogido la espalda. Vamos a ver si le puede coger una estrangulación. De momento sigue conectando con esos golpes con la mano derecha. El armenio se defiende como puede. Sí, está intentando resistirse para que no le coja en ninguna posición peor todavía la que está. Qué bien Cristian, cómo aguanta ahí. Una posición muy poco ventajosa para el armenio, ¿no? Sí, ahora mismo pues le tiene, vemos cómo está intentándole coger con los ganchos las piernas Cristian Anarek. Muy bien trabajando con esos golpes, ahí molestándole, intentando poder llegar a la posición que quiere, alguna posible estrangulación que sea definitiva. Se giró, volvió a intentar cogerle la montada. De momento se sale ahí bien al lateral con esos 100 kilos. Un minuto, Abraham. Minuto de este segundo asalto. Combate muy animado de MMA que estamos viviendo en Mixed Fight. Muy interesante, desde luego, ¿eh? Qué bien, ¿no? El giro de nuevo, cómo ha pasado al lateral. El público aplaude todas las acciones, sí, de Cristian. Muy bonita las acciones de Cristian. Bien ahí trabajando con esa mano, cómo la metió entre los guantes del armenio. Que no se lo está poniendo fácil, en absoluto. No, no se lo está poniendo fácil, pero le está castigando duramente Cristian Anarek. Uf, cuidado ahí bien con esas manos de nuevo. 20 segundos, señores, para finalizar este segundo asalto. Muy sí, interesante. Vamos a ir al descanso. Ahora le colocó la rodilla al vientre Cristian. Se salió bien de esa posición luchador armenio. Apenas 5 segundos. Nos vamos al descanso. Bueno, pues como bien dice el speaker, final del segundo asalto. Final del segundo asalto, de un interesantísimo segundo asalto. Un combate que, qué bonita esa patada lateral a la entrada del luchador armenio. Estamos viendo acciones muy bonitas por parte de los dos. Ahora intentó esa rodilla en salto. Y esa rodilla que por los pelos. Por los pelos, Abraham. Si impacta esa rodilla, a dormir. Viene ese derribo al cogerle la pierna cuando pateaba Cristian. No, la Armenia tampoco ha venido a pasearse. Lo que pasa es que Cristian no, es superior. Cristian es un luchador muy fuerte. Estamos viéndole muy fuerte. Qué bien cuando lo ha cogido con esa montada y conectando con ese gran unpound. Muy poderoso Cristian con sus golpes en el suelo. Con mucha intención todos los golpes.
Vamos a ver qué nos preparan estos dos luchadores para el tercer asalto. El tercer y definitivo asalto, ¿no? ¿Cuántos son? Tres, ¿no? Son tres asaltos. Bueno, pues ahí lo vemos. Ahí le vemos, Cristian. Sigue con esa guardia del zurdo. Conectó ahora bien con ese directo de izquierda y ese crochet de derecha. Uf, ahora peligroso el intercambio de golpes que hubo. Estuvo a punto de conectar Narek. Qué bien la entrada abajo con esa mano. Conectó ahora con la rodilla. Se va al suelo Narek. Vamos a ver cómo le pasa ahí la guardia. Bien, ahora Cristian, cómo se sale ahí al lateral y está conectando con esos golpes de martillo al rostro del armenio. Uf, cuidado cómo está golpeándole, con qué fuerza está golpeando Cristian a Narek. Intentando meterle la rodilla para fijarle, sí, ¿no, Abraham? Sí, creo, sí, yo, sí, para fijarle, para aplastarle y sacarle el aire. Sacar el aire, como hablábamos. Todo el daño posible al luchador armenio. Reducirle las posibilidades, ¿no? De defensa, quizá. Sí, sí. Bueno, sí. El armenio, que si se está ahí un ratito va a estar encantado, vamos. Armenio se le ve más cansado y ve que está haciéndole Cristian bastante daño, pero bastante daño. Intentó patearle abajo, amaga la entrada a Cristian. Vamos a ver, le coge ahí de nuevo al lateral. Cristian buscando el hueco para conectar esos golpes de martillo, le coge la espalda, intenta meter esas manos por dentro. Le agarra la cintura, vamos a ver si consigue el derribo. Momento, buen combate que está haciendo Cristian Escribano, se lo está llevando el combate. Le encoge la montada de nuevo. Vamos a ver, porque Cristian tiene un gran ampón que hace mucho daño. Bueno, pues vamos a ver si tenemos suerte y lo podemos ver. Intenta separarle, se agarra al armenio como puede ahí, no quiere pasar esa situación. Uf, cómo le dio la vuelta a la situación al armenio. Ahora bien, el raspado que le hizo. Cuidado que le ha intentado coger una llave de pie. Ahora Cristian está en una posición un poco complicada, desfavorable. Ah, se salió bien. Ha vuelto de pie. Entra ahí como un toro Cristian Escribano al derribo. Buen combate el que estamos viviendo. Excelente combate, Abraham. Uf, cómo conecta ahí con esa mano derecha al rostro del luchador armenio. 2 minutos 30 segundos, 29-28 ahora. Estamos en la mitad del asalto. Ah, muy bien, Cristian. Separándole ahí las manos, metiéndole las rodillas para trabar las manos y que no pueda defender el posible gran ampón que quiere realizar. Está un poco complicado ahí debajo de las cuerdas, están en una posición un poco difícil para poder incorporarse y está buscando el armenio. Ahora recuperamos la posición al centro del ring. A ver si desde ahí Cristian puede hacer alguna acción más que le lleve a la victoria antes del límite de tiempo. Intentando elevar esa cadera el luchador armenio, intentar fugar la cadera y salirse de esa situación que no le permite hacer nada a Cristian. Falta de un minuto. Uf, volvió a pasar la montada. Empieza con ese gran ampound. Uf, peligrosísimo el gran ampound. Fíjate, Borja, con qué dureza está golpeando. Castigando duramente. Todavía hay opción de defensa por parte del armenio. Vamos a ver qué hace el árbitro. ¿Cómo está el público enardecido con la pelea de Cristian Escribano? Absolutamente, absolutamente. Bueno, el árbitro que ve opciones de defensa y de recuperación todavía al armenio, si no hubiese parado el combate, Abraham. Sí, de momento ve que sigue defendiendo, que sigue tapándose el rostro. Está ahora Cristian presionándole con todo el peso del cuerpo sobre la cara, conectando golpes. Vaya golpes con los codos y con las manos. Vaya golpe le está propinando Cristian Escribano a Narek. Uf, ahora de nuevo ese gran ampón, arriesga Cristian. Cuidado que se sale, le intenta coger la espalda el luchador armenio. Apenas 5 segundos. Bueno, ya vemos que Cristian sale, está intentando cogerle el brazo. Sí, sonó la campana. Bueno, sonó la campana y bueno, para mí
combate muy bueno de Cristian Escribano. Sí, yo también voto por Cristian, porque son los puntos que vamos a conocer ahora mismo, aunque yo voto por Cristian. Sí, está mucho mejor, más brillante. Más decisión, más brillante. Buenas acciones, buenos aunque de buenos el Arminio derribos. No era ninguna perita en dulce, ¿eh? No, no, lo que pasa es que se ha visto con un auténtico toro, Cristian Escribano. Sí. Muy fuerte, muy decidido. Muy fuerte físicamente, grandes derribos, fíjate los golpes contundentes con el gran ampao. Acciones muy espectaculares, Abraham. Y bueno, vamos a ver la decisión. Pues efectivamente, como vaticinaba nuestro Cherokee, Cristian Escribano gana este combate, amigos. Gran combate de Cristian Escribano. Enhorabuena a él y a su equipo.